Oración diaria de la mañana por los hijos. Con las oraciones diarias de la mañana y la noche por los hijos que hacemos aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, podemos calmar nuestros temores como padres, pero también avivar la fe en Dios. Las oraciones son un refugio para nuestro corazón preocupado de mamá o papá, para encontrar herramientas que nos ayuden a llevar a nuestros hijos por un buen camino. Quédate con nosotros en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Suscríbete para recibir más oraciones y escribe en los comentarios tus necesidades para seguir apoyándote en oración. Te acompaño para que oremos juntos. Novena al Espíritu Santo por los hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu divino amor. Envía tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Acto de consagración al Espíritu Santo. Ante la gran multitud de testigos celestiales, te ofrecemos, eterno Espíritu de Dios, a nuestro Hijo. Menciona su nombre. Ayúdale a adorar la claridad de tu pureza, la infalible rectitud de tu justicia y la naturaleza incondicional de tu amor. Tú eres la fortaleza y la luz de su alma. Ayúdale a captar esta verdad. En ti se mueve y existe. Que nunca desee herirte con infidelidad. Te pedimos que le des el deseo de evitar el más pequeño de los pecados. Protege con tu misericordia cada pensamiento y permite que siempre vea tu luz, escuche tu voz y siga tus inspiraciones. Enséñale a aferrarse a ti y a entregarse a ti. Te pedimos por tu misericordia que lo cuides durante su debilidad y fortalezcas su resolución de conocerte y de hacer tu voluntad. Te imploramos, Espíritu Santo, que mantengas a mi Hijo, menciona su nombre, siempre en tu gracia. Dale la gracia, Espíritu Santo, del Padre y del Hijo, para que digas siempre y en todo lugar: habla, Señor, tu siervo escucha. Amén. Octavo día. Ven y llena a mi Hijo. Menciona su nombre. Oh bendito Espíritu Santo, regálale el don de sabiduría y revela a su alma los misterios de las cosas eternas en toda su grandeza, poder y belleza. Enséñale a amar tus misterios más allá de todas las alegrías y satisfacciones de este mundo, y que prefiera tu sabiduría por sobre la sabiduría del mundo. Ayúdale a crecer en tu sabiduría, especialmente durante las tentaciones, pruebas y retos que enfrenta diariamente. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Oración final, suplicando los siete dones del Espíritu Santo. Oh Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, tú prometiste enviarnos el Espíritu Santo para terminar tu obra aquí en la tierra. Otorga ese mismo Espíritu Santo a mi Hijo, menciona su nombre, para que su alma sea santificada y crezca en las obras de tu gracia y tu amor. Líbralo del mal. Llena a mi Hijo, menciona su nombre, con el espíritu de sabiduría, para que desprecie las cosas perecederas de este mundo y aspire solamente a las cosas eternas. Con el espíritu de entendimiento, para iluminar su mente con la luz de tu divina verdad. Con el espíritu de consejo, para siempre escoger la manera más segura de complacer a Dios y ganarse el cielo. Con el espíritu de fortaleza, para sobrellevar las cruces junto a Jesús y superar valientemente los obstáculos que se oponen a su salvación. Con el espíritu de conocimiento, para conocer a Dios y crecer en santidad. Con el espíritu de piedad, para que el servicio a Dios se le haga dulce y agradable. Y con el espíritu de temor del Señor, para que siempre tenga reverencia de Dios y tema ofenderle en cualquier manera. Ayuda a mi Hijo, menciona su nombre. Amado Señor, hacer uno de tus fieles discípulos y que tu Espíritu lo anime en todas las cosas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en este día. Hoy te invito, amado hermano, a que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones. Con estas oraciones han habido muchísimos testimonios de sanación y liberación en los hijos. Mamás, papás que oran con mucha fe y reciben el milagro de ver a sus hijos a los pies de Jesús sacramentado. Te invito para que esta oración la compartas con todos tus familiares y conocidos. Escríbenos aquí abajo en los comentarios tus intenciones para que nosotros te apoyemos en oración. Y recuerda, Dios te ama.